tenga toda la audiencia de Bexaida Cáceres Show. Y por fin es sábado, sábado de BC Show, piso oficial. Recuerda mis redes sociales, arroba Bexaida Cáceres y también arroba BC Show, piso oficial. Hoy sábado, que promete muchas cosas, un horario bastante peculiar, pero ya no vamos a entrar en esos detalles, que es gracias a lo de la electricidad, que se fue la luz. Ay, perdón, lo dije. Disculpe, no quería decirlo, pero es que se fue la luz. Entonces ahora el programa, pero tranquilos que el programa igual va a ser de una hora de 11 hasta el mediodía. Gracias por estar pendiente, Clarisol, que me estaba escribiendo desde las 10 de la mañana. Tranquila, Clarisol, que ya estamos en vivo. También saludos para N, que también nos envía saludos por acá. Vía el WhatsApp, el 809-209-2982, totalmente en vivo por la www.neutralfm.net. Hoy, un sábado que me gusta, que me agrada, que es de buena vibra. Estamos aquí en compañía de unas personas de verdad bastante interesantes, venezolanos, talentosos. Es una orquesta que está representando lo que es Venezuela aquí en República Dominicana, y tenemos la dicha de tenerlos aquí, que es la Orquesta Adolescencia, así que le damos la bienvenida. Sí, y se pudo, gracias, ¿verdad? A los de la electricidad, que por lo menos me permitieron esta hora para poder hacer el programa. Muchas gracias. No sé cómo se llama el de la electricidad, pero bueno, gracias a ti. Dinas siglas de diferir. Sí. De verdad que gracias. No se moleste. Exactamente. Bueno, tenemos a la Orquesta Adolescencia. Aquí tengo a los nombres de estos chicos fabulosos, que están conformadas por Farid Yibirín, ¿dónde estás tú? Criollito. Ajá, no, sí, se le nota. Brian Alvarado, Brian. Placer. Y Ronald Machado, el futuro compañero locutor aquí. Sí. Claro que sí. De Boca Chica para el mundo. Saludos a toda la gente de Boca Chica que está viendo el programa. De verdad que esto es importación de Boca Chica, ¿ok? Sí, hay que ser. Bueno, vamos a conversar con estos chicos. Esta agrupación tiene 8 años ya, pero 8 años desde Venezuela, 8 años aquí en República Dominicana. Quiero que me respondan eso. Bueno, saludos, primeramente. Gracias por esta invitación a este programa. Y bueno, agradecido. De verdad que sí, lo logramos. Estamos aquí, totalmente en vivo. Bueno, la orquesta realmente tiene, bien sea, se habló, se planteó esto en Venezuela hace este tiempo de 8 años, y el cual, bueno, de esos 8 años, desde el planteamiento, ya prácticamente estamos aquí hace 7 años rodando, y nada, estamos súper contentos de que pudo materializarse este proyecto, y estamos aquí trabajando, como lo dijiste, representando el país, disfrutando. Prácticamente ya somos parte de Dominicana, tantos años trabajando de la mano con el país, y agradecidos de verdad con todo el pueblo dominicano. Bien, estaba lo que es viendo su trayectoria, y Alexander Jiménez Coquito es un ex integrante de la orquesta Los Adolescentes. ¿Por eso tiene algo que ver el nombre de Adolescencia? Sí, tiene algo que ver, porque desde el principio del proyecto, Alexander, popularmente conocido como Coquito, perteneció a la Orquesta Adolescente por más de 15 años. Entonces, el proyecto entonces inicia en Venezuela de manera de poder hacer lo que era para ese entonces continuar con una parte de esta orquesta, continuar y seguir haciendo algún trabajo que fuera como él, que era uno de los que estaba permaneciendo en esa orquesta por tantos años, y hacerle prácticamente un gran homenaje, ¿no?, a lo que es la orquesta adolescente. Nada, iniciamos con Coquito. Ya al pasar de los años, Coquito tuvo que regresar a Venezuela por motivos familiares. Creo que su padre había fallecido en ese momento.
Y nosotros continuamos con este proyecto de, ya de la mano del director y trombonista de la orquesta, el señor Víctor Núñez, que está encargado ahora del proyecto. Ok. Si ustedes ya se conocían en Venezuela, toda esta agrupación. No. ¿O habían unos integrantes antes o lo decidieron? No, realmente fue un proyecto que se fue como que visualizando y cuadrando por parte de Coquito, diciendo, bueno, él como uh-huh. tal fue como que hablando con uno por uno, mira, está este proyecto así, está este proyecto asado, y a la final nos reunimos acá en el país y aquí fue donde realmente nos empezamos a conocer, mira, estos son los cantantes, estos son los músicos, este es el proyecto. Vamos a darle. Entonces, así fue que inició todo. Bien. Sé que les gusta la salsa, ya que estábamos conversando mientras esperábamos la luz. Perdón, disculpe que volví a decir que no teníamos luz. Esperábamos la electricidad, ¿verdad? Y siempre les gustó ese género. Siempre fue la salsa. Ya ustedes estaban enfocados en que iban a cantar salsa. Bueno, yo quisiera que mi hermano... Sí. En este caso, como cantante, pues, digamos que todos tenemos nuestros orígenes, nuestro inicio. Yo en lo particular me inicié en la gaita, ¿verdad? Por muchos años canté, hice vida activa allá en Barquisimeto. Digamos que esa semilla fue inculcada por mi papá, en paz descanse. Y ya de ahí eso dio paso a incursionar en lo que es bandas que hacían todo tipo de música. Baladas, boleros, o sea, yo recuerdo con mucho agrado, pues que, mira, ok, vas a entrar a la banda, son 30 temas que tienes que aprenderte para este fin de semana. ¡Wow! Eso fue un martes, y bueno, echa carrera, pues. Y eso era paso doble, guaracha, salsa, merengue, y bueno, ya cuando llegamos aquí al país, cabe destacar, pues, que el proceso de la orquesta adolescencia ha tenido sus etapas, pues. Cantantes que ya no están, los iniciales, pues ahora mismo solamente está Farid entre los que comenzó el proyecto, al igual que músicos han pasado, unos están fuera del país, otros están en otros proyectos. Aprovechamos para saludar a Luis Enrique y Guemar, que son cantantes actualmente de la Chiquito Timbal, que salieron de acá de orquesta adolescencia. Y bueno, ahora mismo nosotros tres somos el tren delantero, ¿verdad? Pero aparte hacemos vida artística individual. Farid tiene su proyecto musical solo, de igual forma yo, de igual forma Ronald. Pero digamos que todos hacemos de todo un poco, o tenemos el don, gracias a Dios, de poder hacer distintos géneros musicales. Sí, porque a Brian yo lo conocí y él estaba cantando la gaita. Sí, correcto. Por eso es que era que cuando lo vi así como que, pero tienes una agrupación de salsa. Ya, para nadie es un secreto que la comunidad venezolana acá en República Dominicana ha crecido muchísimo. Ya se habla de más de 500.000 venezolanos actualmente acá en el país. Y pues, así como hemos traído nuestra gastronomía, pues, musicalmente, pues actualmente hacen vida activa, creo que 3-4 agrupaciones de gaita. Y bueno, imagínate, son mis raíces y me invitan a participar, y por supuesto que claro. Lo hicimos, pues es un poquito conectar con nuestra costumbre, nuestras raíces. Y bueno, actualmente Taínos Gaita, aprovecho para saludar a mi hermano de Taínos. Oye, sí, saludos a Taínos Gaita, que ellos fueron los que me dijeron para que les hiciera la foto ese día. Ah, bueno, sí, y allí conocí varios cantantes también. Sí. Ellos son muy buenos cantantes. Aprovechamos de saludarlos y pueden venir cuando quieran ellos. Pero es muy bonito que eso lo conversaba el sábado pasado con Eduardo. Que es muy bonito que traigan la música de Venezuela acá, aunque aquí aman la salsa, les gusta mucho los adolescentes, sí. Adolescencia que también está inspirado un poco en ese estilo, y es bueno, sobre todo, y es de mucho orgullo, que si nos invitan a unos 15 años, a un matrimonio, y escuchar una agrupación venezolana, sobre todo con ese estilo de música bailable, que gusta mucho acá en Dominicana. No, y que realmente hacemos... Saludos.
Oh, pero aquí está el locutor, el locutor. Escucha, Víctor. Me oye, Víctor. Pero sí, que realmente hacemos un tributo adolescente de Venezuela y muchas personas que nos ven, aunque soy el más nuevo de la orquesta. ¡Wow! Llegué ayer hace un año ya. Entonces, sí, agradecido con la vida por esta oportunidad que me brindó nuevamente, porque estaba un poco desconectado de ella. Y conocer personas maravillosas como Farid, como Brian, como Ángel, que ya no está con nosotros, que está en Estados Unidos ahora, otro cantante que se fue, como Víctor, los integrantes completos, o sea, somos una familia realmente. Eso me ha ayudado muchísimo a seguir creciendo en este mundo musical, tan importante como es esta adolescencia. Así que, bueno, agradecido con la vida por eso. Perdón, Ronald, saluda a Reni, viste, que si no lo saluda, soy el otro monista. Reni, te quiero, mi hermano, gracias. El apoyo que me ha brindado. Sí. ¡Wow! Muy buena gente, sí. ¡Hey, Reni! Sí, saludo Reni también. Tú sabes, Betsaida, lo bonito de este proyecto es que hemos mantenido la esencia, pues, respetando y enalteciendo a nuestros hermanos músicos dominicanos, pues, porque esta adolescencia es 100% músicos y cantantes venezolanos. Y digamos que eso ha ayudado al engranaje actual que tenemos. Y hacerle tributo a esa orquesta que marcó pauta en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que es Orquesta Adolescentes. Nosotros llevar esa esencia acá al pueblo dominicano, que como bien lo dijiste, acá les encanta. O sea, Orquesta Adolescentes es un ícono acá en la República Dominicana. Y nosotros, como Orquesta Adolescencia, llevar ese tributo en vivo, hacerlo en cada rincón. Te decía hace pocos minutos, pues, que una de las bondades que ha tenido este proyecto es que hemos podido recorrer la República Dominicana entera, llevando buena música y llevando ese pedacito de Venezuela a cada espacio dominicano. Y ha sido receptivo al 100%. Bueno, yo quiero aprovechar de saludar a Yasmel, porque Yasmel, dominicana, o sea, nacida y criada aquí en República Dominicana, un día me dijo, ay, móntate en el carro que yo te llevo. Y, ¿sabes? Los dominicanos siempre solidarios con su transporte. Y cuando estoy en el carro con ella, tenía los adolescentes puestos y yo, así como que impactada. Porque desde que llegué a Dominicana, señores, debo admitirlo, debo decirlo, yo pensé que Romeo Santos había nacido allí en Plaza Guivia, en zona Guivia, no sé, como en el malecón. Yo juraba que Romeo Santos era dominicano, porque yo escuchaba en todas las guaguitas Romeo Santos. Pasaba por un colmado, Romeo Santos, Romeo aquí, Romeo allá. Yo hago radio en Venezuela, bueno, así es, radio en Venezuela. Yo dije, es que yo regreso a Venezuela a hacer radio. Es que no suena Romeo Santos en mi programa. Pero lo decía de forma cómica, porque de verdad, yo juraba que Romeo era de aquí. Y montarme en un vehículo de una dominicana y de pronto, ya va, pero fue un choque. Y yo que ya va, pero espera, esta música yo la conozco, déjame que el cerebro, y me hizo como que... Y cuando tenía los adolescentes, yo me emocioné mucho. De verdad, me gustó mucho, me sentí bien, me alegré. Y íbamos por todo el camino escuchando a los adolescentes, entonces... Oye, es de verdad bonito y fue un impacto también, que no era una bachata. Pero sí me gusta sentir esa cercanía, porque lo que hacen es que nosotros, los venezolanos, que estamos en otros países, no netamente que tenga que ver con República Dominicana, sino que estamos en otros países y de pronto escuchamos música que es nuestra. Aunque la salsa, yo, mi ignorancia... No sé en realidad dónde fue que nació la primera salsa, pero la tomamos nuestra. Yo digo, los adolescentes es nuestro. Adolescencia es nuestro. Y si me voy a Estados Unidos, a China, donde sea, y escucho adolescencia, no, eso es nuestro. Entonces, es lo que yo digo, lo que siento cuando cantantes venezolanos están triunfando en otros países y están representándonos, que eso es. Este tema que estamos conversando se va a extender porque ahora es que faltan, señores, conversaciones aquí, pero antes vamos a ir un corte y en breve volvemos con Betsaida Cáceres Show. No se retiren. Contenido informativo y de actualidad.
todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral, Neutral FM. Y comentar, bueno, vamos a comentar cosas que faltan y que son importantes, porque seguimos aquí en Betsaida Cáceres Show. Recuerda las redes sociales, @BetsaidaCáceres Show, @BetsaidaShow_oficial. Ya vamos a decir las cuentas de nuestros amigos de adolescencia. Tranquilos, que yo sé que ustedes los quieren contratar. Sí, la mía va en reserva. Exacto. Yo sé que ustedes quieren, seguro, a ese matrimonio, esos 15 años, contratar una agrupación de salsa. Tranquilo, que yo se las tengo y ya vamos a ir para allá. Pero seguimos con la Orquesta Adolescencia, que ya tiene 8 años, como veníamos conversando, y es originaria, bueno, de puros cantantes venezolanos, representando con músicos venezolanos. Hablando de músicos, porque ustedes son los que cantan, y detrás de ustedes, eso que vamos a saludar a esa gente. Claro. Sí, porque ya aquí nos están linchando. Tenemos un swing también terrible. Mi pana Carwin, por aquí, ¿no? Gracias. Ah, Carwin está en sintonía, mira que Carwin. Sí, señor. Carwin me conoce. Yo pienso que lo podemos desglosar. Yo voy a saludar a la armonía. Vamos con Gustavo. Ajá, exacto. Saludos a Gustavo, saludos a Rafa, saludos a Daniel, percusión. Vamos a saludar a la parte de Carwin. Sí. Eduardo. Pasa que Eduardo se nos olvida porque siempre llega tarde. Ay. Está, no acordamos que estaba con nosotros. Daniel. Ajá. ¿Ok? Y trombones allá. Y yo saludo a quien, el de la guagua. Cutimba, es el que nos va a hacer el transporte. Trombones. Ah, imagínate, me tocó la fila a mí de los más duros ahí. Arranco con el director de la orquesta, que es el señor Víctor Núñez, mi hermano. Gracias por todo lo que hace por la orquesta, todo el empeño que le has puesto y ese gran compromiso que has adquirido. Yo quisiera, perdón. Wow, Ronald, que no, qué falta de respeto, qué falta de respeto es esto. Ya que está hablando de trombón de mi amigo Víctor Núñez, yo quiero darle también las gracias por la oportunidad de estar aquí, aparte de ustedes, muchachos. Porque Víctor es una persona muy humilde, sencilla, cortés, y te agradezco, sí, señor, en este corto tiempo la amistad, hermano mío. Gracias, la verdad que sí, gracias. Continúo, feliz. Ay, por favor, Ron. Entonces, los nombro: el señor Víctor Núñez, el director de la orquesta. Contamos también en esa fila con el popular Luis, como lo llamamos nosotros, Tato. Eso es un personaje. Al igual que Reni también, Reni Romero, y el señor Daniel Núñez, el papá de Víctor, que ayer estuvo de cumpleaños. Sí, ayer celebramos el cumpleaños, okay, en Tarima. Celebramos el cumpleaños en Tarima. Sí. Y bueno, le enviamos un abrazo, pues, totalmente a toda esta gran orquesta que están ahí activos con nosotros. Gracias por estar allí mandándonos los mensajes para que nos acordemos de todo, porque ya a esta edad empieza uno a fallarle un poco la memoria. Pero aquí estamos. Para saludar a todos los familiares y amigos que están conectados directamente de Venezuela, y en especial a mis bellos hijos que ya pasaron su mensaje. ¿Y por qué no nos han saludado? Jeremías, Noelia, y a mi esposa Nancy, gracias por el apoyo. Es el motor que está ahí siempre. Y el conejo, ¿viste? Sí, señor. A Conito también. Sí. También quiero aprovechar de saludar que están en sintonía desde YouTube Neutral FM, porque repito, estamos en vivo, totalmente en vivo. Me escriben aquí que están toda la gente del curso de creación de contenidos para YouTube de InfoTep, sesión de sábados y domingos. Están conectados todos viendo esta entrevista. ¡Qué chulo! Son un montón. Le enviamos saludos a todo ese gran equipo. Saludos, gracias, sí, por estar allí. Sobre todo al facilitador, el señor Pedro Sosa, el profesor Pedro, que está allí viendo este programa. Muchas gracias a todos por estar siempre activos
con lo que es la creación de contenido y las redes sociales. Gracias por estar allí. Les recuerdo la www.neutralfm.net. También gracias a las personas que escriben vía WhatsApp, el 809-209-2982. Pero muchachos, ahora sí vamos a entrar en más calor, no el calor de ahora, que no teníamos luz, no, ese calor no. El calor de ahora es, háblenme de tema musical. Primero tengo curiosidad, ¿verdad? Porque esta pregunta se la hice, se la he hecho a cuando me toca entrevistar cantantes. ¡Ay, papá! Cuando me toca entrevistar cantantes. La primera actuación acá, el primer, como quien dice, el primer concierto, el primer evento donde cantaron. Porque lo mencionaba con Eduardo, el hecho de que uno sea locutor y tenga 20 años en la locución, siempre el primer día en otro sitio, en otro canal, en otra radio, da nervios. Sí, quien te diga que no da nervios es un mentiroso, que déjame decirte que es falso, eso es falso. Sí, porque yo tengo 15 años haciendo radio y siempre la primera vez en otro sitio, con otro operador, ya es otra cosa. Entonces, cuando se montaron en tarima aquí en República Dominicana, cuéntenme esa experiencia. Bueno, imagínate, eso ya hablamos de tenemos ya casi 8 años prácticamente. La primera experiencia fue bastante, bastante emocionante y a la vez los nervios fueron increíbles. Yo creo que se vio como una coreografía porque a todos nos temblaban las piernas al mismo tiempo. ¡Ay, Dios! Y a pesar de que era salsa, el cuerpo como que transmitía otro tipo de coreografía, pero sí, fue algo grande porque es como tú dices, venir a representar el país en otro país. Entonces, después de haber hecho este proyecto y por fin iniciar con el primer show, el primer espectáculo para que conozcan el proyecto, conozcan a la orquesta, fue muy emocionante y recibir ese cariño del público que cuando arranca el proyecto y arrancan los primeros temas, empieza la gente a corear con uno, a disfrutar, a aplaudir, a cantar. Tú dices, bueno, como que iniciamos por donde era, valió la pena iniciar con este proyecto, de haber viajado, de haber tomado ese paso, que para nosotros es algo muy importante, salir de su zona de confort, salir de un país, sacrificar muchas cosas para llegar al otro y empezar desde cero, y entonces iniciar con ese buen pie, uno dice, wow, de verdad que fue la mejor experiencia, el cual estamos infinitamente agradecidos con República Dominicana, de verdad que sí. Bien, ahora, bastante interesante pues ese sentir, porque nosotros, digo nosotros porque no cantamos, lo que escuchamos a los cantantes, ¿verdad? Siempre creemos que no, este tiene 20 años cantando, ese se monta ahí, cantó, y no le dio miedo a nada y no le importó nada. Pero en realidad somos seres humanos. Sí. Y si hay un concierto, entonces tienes 1 millón de personas que te está viendo y antes tenías 300 personas, ahora tienes 1 millón. Sí. Tú te tienes que dar nervios. Sí, te tienes sí, que sí. poner nervioso. No, de hecho, cuando yo entré, porque esto que hice el debut, pensé que era debut y despedida, porque... ¡Ay, Dios mío! Sí, me dice este personaje, mira, prepárate para el día sábado, que hay un show, yo, bueno. Llegamos allá, que yo escucho eso, que todo el mundo sabe. Le dije, prepárate para el sábado, que hay un show, y fue un viernes que se lo dije. ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Entonces, sinceramente, me bloqueé hacer una cosa. Se te olvidó la letra, ¿no? Y tenía rato haciendo, o sea, con este negocio, pero nada, me pasó. Yo pensé en verdad que no calé para la vuelta, pero después nada, me llamaron otra vez y vamos a seguir. Y esa es una anécdota de 18.000 que tenemos en la orquesta. De eso no se puede, hay que agarrar un programa entero, un día entero para hablar de anécdotas nada más. Oye, no, porque me imagino que tienen muchas. ¿El peor miedo de un cantante es que se le olvide la letra en pleno concierto? Yo pienso que ese es uno. Yo clasifico en dos. Ajá. O puedo clasificar dos. Uno, el que se te olvide la letra. Ok. Y otro,
desafines, o lo que comúnmente decimos uno, dice uno en Venezuela, que se te vaya un gallo. Okay. Muchacha. Sí, sí. A mí se me han ido varios en los conciertos y gracias a Dios lo hemos podido agarrar. Porque parí y el gallo, ¿a dónde fue? Por ahí se sube. Sí, de verdad, sobre todo hay un detalle con la letra, que se supone que la persona que está disfrutando del show se sabe de punta a punta la letra, el repertorio, y que uno, por algún, tenga un lapsus mental, se fue la letra por unos segundos, o metiste una palabra donde no era, te miran así como que, Sí. Sí, y nosotros cuando terminamos de hacer temas decimos, era para ver si ustedes se la sabían, para ver si son fan de verdad. Se me olvidó y Farid dijo, no, era para probar su vinil, si estaban buenas. A ver si de verdad están ahí. Con el ambiente está jocoso, que uno, digamos que uno le busca la vuelta a la situación. Sí, pero sí, indudablemente son muchas cosas las que pasan en tarima y fuera de ella, esperando un show o después de un show. Son momentos únicos. Pues, sí, exactamente. Así mismo. Sucede. Bien, la orquesta Adolescencia. ¿Qué temas van a promocionar o tienen en promoción en este momento? Bueno, la Orquesta Adolescencia tiene una producción ya casi completa, o mejor dicho, completa, ¿no? Tenemos varios temas, el cual casi tres temas por ahí están siendo promocionados. Hoy trajimos acá al programa dos temas que son versiones realmente. Un tema se llama Tan Natural, que es originalmente del cantante colombiano Felipe Peláez. Y el otro tema se llama Ella Quiere Bailar, que ahora mismo, por cuestiones de Chercha y eso, no tengo los datos exactamente de este tema. Wilson Romero, ajá, el compositor. Sí, entonces tenemos temas más que todo versionados, para poder entonces tener un poco más de facilidad de llegarle al público, y realmente es lo que desde hace mucho rato y sigue funcionando, el hacer ese tipo de versiones, también sin apartar lo que es lo inédito, lo nuevo, el cual también vamos a grabar en esta producción. Entonces, hoy trajimos estos temas para que ustedes lo escuchen, una salsa bien bonita, bien hechecita, y con una calidad original y natural de la orquesta Adolescencia. Y tienen, o sea, un videíto por allí, está en proceso. Sí, bueno, realmente el videoclip de estos temas ya están casi por grabarse. Estamos terminando de finiquitar porque teníamos un pequeño... hemos pasado por varios procesos, que si de pandemia, que si un descontrol con algunos músicos que han tenido que salir del país. Entonces, necesitamos tener como esa tranquilidad y esa seguridad de los músicos que están para poder grabar un videoclip. No grabarlo hoy con unos músicos y que mañana se fueron y ya no son los mismos del video. Entonces, necesitamos tener como que esa seguridad de esto, y ya pronto vamos a grabarlo. Mientras, pueden ir buscando en YouTube estos temas, que tenemos por lo menos unos videos lyrics para que puedan ir disfrutando, y también tenemos videos como que para respaldar estos temas, videos como que en vivo, de presentaciones, para que ustedes puedan por lo menos ir chequeando a nivel auditivo estos temas, que lo hicimos con mucho cariño, y prontamente estaremos anunciando los videoclips, Dios mediante. Bueno, nuestro querido operador súper famoso nos está diciendo que hay mensajes en las redes sociales de la radio, señores. ¿Cuáles mensajes hay por allí, amigo operador? Lee los buenos, por favor, los buenos nada. Oh, saludos a Betsaida Morillo, mi tocaya, saludos, Betsaida. Starling. Ah, pero Starling de ida. Del 3238, que nos envía saludos. Gracias, Starling, por estar allí en sintonía. La gente está activa, vale. Oye, mientras van saliendo los saludos, quiero también saludar a mi esposa. Ajá. Y a mis tres hijos. Que, Oye, ya era hora de ganar puntos, ¿vale? No, ¿qué pasa? Yo lo estaba dejando para el final, yo estaba dejando el sí. momento, un saludo. Se acaba de ganar la arepa este señor. Sí. Mira, ella estaba así. Sí. Y como no lo mencionó, puso la arepa. La así. Coloco, no la coloco. No, la estaba amasando, la estaba. Sí.
Había echado la harina nada más, no le había puesto ni el agua ni la sal. Ya, gracias, no. Y vas no a meter problemas. No, no, para nada, jamás. Jamás, jamás, no, yo aseguro eso. Mi amor, te amo, cielo. Gracias por estar allí. Sé que está ocupada hoy, de verdad, que en la entrevista, pero ya esto lo podemos ver juntos en la casa. Aprovechamos también para saludar a la gente de Venerito en Bayahibe, que anoche estuvimos por allá presentándonos. Ok. Y pues hicimos la promoción de esta entrevista, pues, y han estado escribiendo en nuestras redes sociales. Venerito y no yo, 16. Yo sí quiero también por aquí saludar a mi hija Ronangeli, que está en Venezuela. Besito para ti, te amo, te quiero muchísimo. También aprovechamos para saludar a nuestro manager, el señor Carlos Soto, que está en sintonía, y aprovechamos para colocar nuestro usuario en Instagram, @orquestaadolescenciaoficial, donde podrán apreciar allí parte de nuestras presentaciones y parte de lo que comentaba Farid, de ese proceso que estamos ahora mismo en producción de los temas que faltan, producción de los videos, y bueno, a salir con todos los hierros, como decimos en Venezuela. Exactamente. Sí, eso les iba a decir, que cuáles eran las redes sociales, porque mira, nuestro amigo locutor tiene sus redes, su fanaticada, entonces aquí podemos hablar los tres como Ronald y nadie va a saber cuál es. ¿Me escuchas? Bueno, el de la orquesta es @orquestaadolescenciaoficial en el Instagram. Mi cuenta personal es @brianmusica. @RonaldMachado4. O sea, tiene cuatro, no mentira. Y la mía es Farid Venezuela. Farid Venezuela. Ajá, tenemos mensaje. Nuestro amigo operador. A ver. ¿Qué mensaje tiene por allí? Ronald Vi Blanco. Hola, saludos a mi papá Ronald Machado. ¡Eh! El hijo mayor de Ronald es el encargado de todo lo que es la parte visual, los conciertos. Sí, bueno, él es el que está ahí metido en tarima y de repente lo ves en el público, y de verdad es un chamito que viene con todos los hierros. Ronald que viene con lo que es la parte audiovisual, con todo, preparándose. Así mismo. Papi, te amo. Ok. Hablando de los conciertos y todo eso, las presentaciones. Sí. ¿Les han tocado compartir tarima con una persona súper famosa de Venezuela? Vamos a suponer, por decir algo, pues, Oscar de León, por decirte a alguien, pero alguien que... Bueno, fíjate, ahora mismo, el año pasado, mejor dicho, tuvimos la oportunidad de abrir un concierto. Ajá. Que fue la Gala de la Salsa, en un hotel importante acá en República Dominicana. Y allí se dieron cita ilustres de la salsa. Digamos que el artista estelar esa noche era el maestro Tony Vega. Okay. Y de verdad fue una experiencia fabulosa. El 31 de diciembre también recibimos el año de tarima en un importante sitio acá. No sé si puedo decir el nombre. Sí, mencioné. Sí, en Hard Rock Café. Ah, chévere. Y allí se dieron cita artistas ilustres dominicanos, estuvo el Mayimbe, estuvo el Torito, Ramón Orlando, y a lo largo de estos 8 años acá en República Dominicana hemos tenido la gracia de acompañar o compartir tarimas con grandes artistas, Willy González, Tupi Santiago, el maestro Johnny Ventura, que en paz descanse, de ahí pues muchísimo. Con el maestro Sergio Vargas también hemos alternado muchísimo con él, y imagínate, eso para nosotros es en Venezuela, ¿qué te puedo decir? Todo esto, estos artistas de República Dominicana, merenguero, todavía nosotros seguimos allá escuchando todos esos temas de Sergio Vargas, de Rubí Pérez, sí, de Wilfrido Vargas, o sea, una cosa, y a nivel de la salsa, al Canario, y ahora que están estos nuevos artistas, y los saludamos a casi todos, hay una lista muy grande de nuevos artistas salseros acá, de unos que tienen mucha trayectoria, como Sex Appeal, como Gillo, como Chiquito, como Alex Mato, y muchos, se nos pueden escapar, pero a todos le enviamos saludos, y de verdad que, bueno, la música nos une, gracias a Dios. Lo bonito, Versailles, es eso, el calor, la bienvenida que se ha tenido al proyecto nosotros, Adolescencia, de que lo bonito del contraste de que antes veías desde Venezuela, uh-huh, por la televisión, o escuchabas esos temas, y el día de mañana estar en tarima compartiendo con esos grandes artistas, para nosotros la verdad es una satisfacción
tremenda y siempre agradecidos con Dios por todas las oportunidades brindadas, pues, y las que vendrán. Y eso les quería mencionar a tema curioso. Sí. ¿Cómo es el trato ya de un cantante que tiene esa fama, que ya es súper conocido? ¿Y cómo ha sido la experiencia de ustedes al conocerlo? ¿Es chévere? ¿Vamos a tomar un café? ¿Son creíditos? Porque uno está a la expectativa. Sí. No, fíjate que cada quien tiene su, como que ese, su sentido del humor o la humildad. Se maneja unos bien, otros mal, otros no saben manejarse, uh-huh. Otros se manejan bien. Pero ha sido mayormente bastante acogedora. Son, para mí, humildes, sencillamente. ¿Sabes qué? Hay un dato curioso. Cuando hace unos años atrás había el tema de la xenofobia contra los venezolanos en ciertos países latinos, nosotros en ese momento era lo opuesto, porque nosotros que, como te comenté anteriormente, hemos podido conocer toda la República Dominicana con música y ver ese recibimiento que nos daban, era nosotros, wow, o sea, sentirnos afortunados de recibir ese calor, de recibir ese trato. No era que llegó el venezolano, no, echa para allá, no, todo lo contrario, ven, o sea, te integramos, y yo digo que todas las oportunidades que se nos han presentado como orquesta ha sido fabuloso, pues, y siempre, siempre, yo, de mi parte, pues, no hay queja alguna de la fanaticada dominicana, de los empresarios dominicanos, que siempre han tenido esa mano para con el talento venezolano, para con el calor humano, sin menosprecio alguno. Así mismo, exactamente. O sea que ha sido muy buena la recepción de ustedes. Sí, totalmente, así es, y por eso nos da pie a seguir trabajando, a seguir confiando y apostando en el proyecto, a pesar de los cambios que ha habido a nivel musical. Uno, aprovechamos y saludamos a Ángel Utrera, que era uno de los cantantes de acá de la agrupación. Le salió una oportunidad para irse a los Estados Unidos y está haciendo vida activa allá, ya está recorriendo Estados Unidos cantando, y es eso, vale la pena seguir apostando, seguir confiando, seguir dándole el 100% al proyecto, porque vienen cosas buenas en nombre de Dios y sabemos que va a tener la misma receptividad que ha tenido hasta ahora en estos 8 años la orquesta. Y me encanta cómo nos recibe el público dominicano cuando vamos a cantar. Me encanta porque se siente una vibra maravillosa. Y les estamos aquí en tarima. Claro que nos gusta. Y de una u otra forma es sentirse como en casa, ¿sabes? Sí, es como en casa. No, porque aquí todo es bailar eso, y un formato. Yo digo que por eso es que el venezolano conecta también con el dominicano, porque se parecen mucho a nuestras raíces. Exactamente. A pesar de que nosotros tres somos de distintas partes de Venezuela, pues yo lo llevo a Barquisimeto. Y qué te digo, un domingo se escuchaba música en la casa de fulano, de mengano, y aquí es lo mismo, ese platico de comida, esas costumbres, ese calor familiar, ¿sabes? Y sin duda, pues, vuelvo y lo repito, y no me cansaré de decirlo, pues somos privilegiados de estar en esta tierra. Uh-huh. Tú eres de Barquisimeto. Nah, y el locutor. Yo soy de Caracas, capital. Ah, sí. No te creo, ¿en serio? Sí, de Caracas, capital, exactamente. La capital. Tú eres de Caracas. Caracas. Ah, pero entonces conoces Guarena. Claro, claro que sí, un barrio popular llamado José Félix Rivas. Wow. Sí. Mira, y tan cifrinito que se ve. Ah, para que tú veas. Para que tú veas. O sea, él es lo que decía, que Caracas es Caracas y lo demás sí. Es Monticulero. Ajá. O sea, que la voy a ir a Leo también. Sí, la voy a ir a Leo. No, y bueno, y depende de lo que te inculquen también, de sí, cuando vienes de un barrio, porque mis padres me inculcaron principios, me dieron valores, ¿sí me entiendes? Y es lo que yo hago con mis hijos, trato de hacer lo mismo con ellos. Entonces, gracias a mis padres, gracias a la vida, por esta oportunidad que me brindaron, me dieron, aquí estamos. ¿Y nuestro amigo aquí? El delivery. ¿El yo delivery? Soy de El Tigre, no soy un tigre, pero soy del Tigre, estado en Suárez. Muy Venezuela. Famoso, por cierto, París en El Tigre, muy famoso en El Tigre, donde sí. Y a nivel nacional, o sea. ¡Oh! Sí, no, porque tuve la oportunidad de trabajar con París hace muchos años. hace muchos años, imagínate. Sí, me invitó Farid al Tigre a cantar con él, y bueno, y tengo, doy fe de que mucha gente con él. Sí, un popular. Sí, porque realmente antes de estar aquí con este proyecto de adolescencia, duré como que, ¿ven? 11 años, para ser un poco más exacto, 11 años con la orquesta, con los Satélites. Es una orquesta que
Lo inicia Don Cheche Mendoza, que originalmente de Maracaibo, y después se fue a Caracas y ahí inició el proyecto de esta orquesta Los Satélites, que es muy conocida a nivel internacional por un tema que es Pensando en Ti. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Estuve con esta orquesta 11 años. Y bueno, para mí ha sido un placer y un orgullo estar aquí con esta institución de la salsa. Y después, bueno, con eso me di a conocer muchísimo más. Y ahora estamos con Adolescencia. Si te vamos a hablar de anécdotas, cuando yo llego al Tigre, donde me invita Farid a cantar con él, veo en el carro del adelante una foto con la cara de él así. ¡Wow! Pues sí, soy fan de mí mismo. No, lo que pasa es que para ese momento también, en el año 2004, estuve en un reality show llamado Camino a la Fama, allá en Venezuela, el cual pues fui ganador de la segunda edición. Humildemente. De la segunda edición, gracias a Dios, y por ese momento tan especial de 3 meses luchando ahí, cantando, y eso me dio ese allí conocer. Allí fue donde lo conocí a él, pues también tuve la oportunidad de estar en el programa, sí, otra edición, pero... Ajá, y ahí entonces, bueno, empezamos a trabajar, y ahí vi la música como algo, dije, no, esto es lo mío, sigo por aquí. Y aquí estamos, ya pasamos, llegamos al cuarto piso y seguimos. Yo me quedo loco, porque cuando llego a la República Dominicana, que escucho el tema que estaba en promoción. Tan natural. El otro que estaba... Báilame. Báilame. Yo diría, pero aquí está Farid en Adolescencia. Sí, exactamente. Y wow, Farid no ha parado. No, sí. Estamos trabajando, es lo mío hasta el final de los días, y le agradezco mucho a todos por ese cariño de verdad que nos han brindado. Vamos a seguir para adelante, estamos grabando muchísimo, estamos activos, bueno, ahí están las redes, los números como no me los sé de memoria, quiero que te los envíe. No, pero antes, saludando a Pedro, porque aquí me están diciendo, mi tema favorito es Arrepentida. De los adolescentes, no sé si ustedes lo conozcan ese tema. En la vida pasan cosas. ¿Quieren que cante? Que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios. La felicidad era siempre. Tú te alejaste. ¿Dónde estoy? Aquí. Ajá. No sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. Otro. No puede ser. Otro. No puedo seguir así. Otro. Y ya no te quiero ver. Solo, 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 solo quedaré. Ay, Adolescencia. Eso. Bueno, aquí complaciendo al público. Sí, porque señor. Aquí se complace a la audiencia, ¿ok? Aquí no, y dice, yo quiero dar los números rápido antes que se vaya la luz. Exacto, antes que se vaya la luz nuevamente. Pero antes, estoy remontando a mis años de correrías. Bueno, esto es un dominicano, ¿eh? No sé si dije una grosería o algo, me sentí como... ¡Ay, mamá! De mis primeros amores y fiesta. ¡Oh! Hey. Pero, ¡oh! Gracias mil, dicen por aquí. Los números, porque yo sé que allá quieren hacer viste, fiesta. ¡Viste! Quieren hacer fiesta, quieren hacer 15 años, bodas. Sí, entonces... como le comentamos, nuestro manager Carlos Soto, que están sus números, y disculpen que tenga que leer... El 829-663-8990 y el 809-614-8990. Carlos Soto, Orquesta Adolescencia. Si hay divorcio, también estamos allí para cantarles. Ah, bueno, muy importante, porque está muy de moda eso. Es lo que dice Farid. Si nos ponemos a contar la anécdota, aquí amanecemos y nos reímos y lloramos y nos volvemos a reír. Y bueno, sí. De verdad, pare de contar. Ahora no, mismo con todas las celebraciones que se hacen. No, porque está muy de moda eso de los divorcios. Más bien hacen hasta unos rumbones mejores que los de los matrimonios. Entonces sí, ustedes también... Bueno, rápidamente, el otro día estaba yo en un evento. Ajá. Y nos pasan, vamos a felicitar a Betsaida que está celebrando su cumpleaños. Y entonces después dice, por poner un ejemplo, un saludo al señor Ronald Machado, que está celebrando su feliz tercer mes de divorcio. ¡Wow! Y hubo un silencio. Y después allá se levanta un señor y dicen, ¡que viva! Mire, eso fue un aplauso eufórico. Bueno, todo el mundo, claro, porque no es algo común, ¿me entiendes? No, mi menor que el que lo celebró es el que se iba a quedar con ella. Y bueno, por eso te digo, aquí este mundo musical, pues,
son muchas anécdotas, son muchas vivencias. Sí, se ven sí. Gratificantes y unas no, pero de una u otra forma suman a esta vida como, como músico, como cantante. Y siempre, siempre agradecido por Dios por las cosas positivas y por las que no también, porque definitivamente nos enseña a mejorar. Caballeros, sé que, bueno, aquí en Dominicana, los muchachos, nosotros le decimos los chamitos, les gusta mucho lo que es la música, muchos sueñan con ser cantantes. Estar en este país es algo como que, tengo que ser cantante, una cosa así, es como que como pareciera un requisito. ¿Qué ustedes le aconsejarían a esos niños que tienen ahorita 12, 15, 18 años y están con un cuadernito escribiendo canciones, así sea de ¿cómo se llama la música esta de los jovencitos de ahora que yo estoy? El dembow, ¿ok? Así sea dembow, lo que sea, pero tienen ese sueño, esa aspiración de alcanzar lo que es esa meta de ser cantante, de representar a su país en otro sitio. ¿Qué le aconsejarían a ellos? Bueno, definitivamente, no solo la música, yo digo que el deporte, todo lo que tú te propongas en tu vida, parte de una disciplina, de una constancia, de que si en algún momento tuviste un revés, tener la madurez y la entereza de decir, no me funcionó aquí, continúo de esta forma. Yo digo que todo radica en la disciplina, y en creer y en darle valor a ti mismo, a ese pálpito que sientes, quizás a eso que te inculcaron en casa, a darle calor, a darle cuerpo y sencillamente no desmayar, seguir adelante, porque todos los peloteros dominicanos, ¿verdad? Así como dijiste la música, yo digo que aquí radica en dos cosas, en la música y en el deporte. Uh-huh. Y todo aquel, sea dominicano, venezolano, estadounidense, todo aquel que ha logrado algo es porque sencillamente lo soñó, porque sencillamente le dio calor y lo impulsó y se disciplinó. Y aún cuando lo logró, sigue trabajando en ello, sigue apostando en ello. Por eso todo está en constancia, en disciplina y en dedicación. Voy a recalcar que este mundo musical no es nada fácil, ¿me entiendes? Pero no imposible. O sea, el que se inicie tiene que tener la visión de que si le gusta, se va a encontrar con tropezones bien difíciles, con personas que te van a decir que no puedes, que no sabes hacerlo, que eres malo, y tienes que sencillamente seguir, porque es lo que te gusta, ¿me entiendes? Yo, en mi pasado, no ahora, no, muchas veces quise flaquear, pero despedí, no, pero esto es lo mío, es lo que me gusta, ¿qué pasa? Tengo que seguir. Entonces, no desmayen, sigan su sueño con esmero, con dedicación, sean muy disciplinados, así pero bien. Muy disciplinados, porque yo soy así, con esto, o sea, entonces, si no tienen eso, como decía Félix Formental, Farid, no va para el baile. Sí, no. O sea, tiene que tener mucha disciplina. Si está ahí siempre, constante. En un festival, ve a una audición. Hay otra cosa, métete. O sea, métete como la sopita, como dicen en Dominicana. En todos lados, métete para que te puedan ver y algún día Dios te dé la oportunidad de... Claro, si tienes ese talento para, por lo menos en este caso a nivel musical, pues hablando, si tienes ese talento y sueñas con llegar a lo más alto, no te frenes, porque a mí también me pasaron muchas anécdotas con eso. Tuve un profesor de música que para en ese momento, empezando mi carrera, mi sueño de ser cantante, desde un principio me dijo, no te metas por ahí, no te va a ir bien. Él siendo músico me lo dijo, no te va a ir bien. No. Y mira todo lo que he pasado, mira todo lo que he logrado. Gané ese concurso, estuve con orquestas reconocidas y ahora mismo estoy subiendo y sigo echando para adelante y nunca he desmayado. Y eso es lo que les digo a ustedes. Mantengan la humildad desde el principio hasta el final. Así como aprendieron a estar abajo y cuando suban, recuerden que siempre tienen que aterrizar. Porque si no aterrizan, se pueden caer de una vez solamente por eso, por no mantener la humildad. Sí, por allí me hace enseña nuestro superoperador que tenemos más mensajes. Vamos a ver quiénes escriben en la plataforma de Neutral FM. A ver. Daniel, el trombonista. Exactamente. Sí, lo celebramos ayer también. Sí, decíamos mención que tuvimos la oportunidad de celebrarlo en tarima. Y aprovechamos para felicitar a todas las madres
digamos que es un pre-Día de las Madres. Exactamente. Cada país tiene su día específico, pues, y en Venezuela se celebra mañana el Día de las Madres. Aprovecho para saludar a mi bella madre, mami Sonia, en Barquisimeto. Te amo. Felicidades. Qué bueno. Bueno, ¿y tenemos más mensajes? Ok, aquí tienes otro. Vamos a esperar a leer por ahí. Ese Eduardo que apareció ahí es nuestro músico. Sí, le sordo mudo, sí. ¡Ay, Dios! A eso me tengo negro. Pasa que sí, no envía sí. Notas de... Dice Ronnie Blanco, canta una canción, Ronald Machado. No, pero ya va, no se me adelante, porque este programa se va a despedir cantando. Okay. Es mi hermano que está en Estados Unidos. Ajá. Sí, te quiero mucho, hermano. De verdad te deseo lo mejor del mundo. Bendiciones para ti. Que papá Dios te proteja siempre. Ya vamos a cantar un pedacito para ti. Menos mal que dijiste que no se adelante, porque ya Ronnie iba a arrancar ya. Sí, le dije al cielo que te fuiste. A ver, aquí, ok, están pendiente de William, que está en sintonía. Saludos, William. Equipo de las competidoras también, que juegan softball, unas chicas dominicanas aquí. En Pantoja, bueno, saludos a toda la gente de Pantoja y gracias por estar en sintonía. Y lo que decían los chicos hace unos minutos, es cierto, siempre hay alguien que si no lo logró, no quiere que tú lo logres. Así es. Si es cantante y fracasó, entonces ustedes también tienen que fracasar porque él fracasó y eso es falso, señores. A mí me lo dijeron igual con la radio. Yo recuerdo mi primer programa de radio, ahora que ustedes dicen su anécdota, yo digo la mía. Cuando a mí me dijeron que iba a estar de 4 a 6 de la mañana, en Guarenas, en hora pico, obviamente, que todo el que es de Guarenas iba a trabajar a Caracas, de mí se rieron, o sea, literal, se rieron en mi cara y a mi programa le dieron un mes solamente. O sea, un mes. Sí, pues me imagino, ¿quién te va a escuchar a esa hora? No, al contrario, es que a esa hora... Había mucho público. Ok. Porque en Guarenas hasta se levantan a las 3 y media de la mañana. Sí, exactamente. Claro. Porque van los niños al colegio, el esposo, la casa, todo. O trabajan en otra parte, sí. La gente se va vistiendo en la vía. Sí, y a mi programa le dieron un mes. Se me rieron. Es más, escuchaban, la van a destrozar, la van a acribillar, eso. Un mes, la van a hacer llorar. Muy despedida, pues. Exactamente. Y mi programa, el 26... de mayo, cumpliría, creo que 10 años al aire. O sea, yo de Venezuela no es que me votaron o algo así, no. Es más, yo no ni renuncié. Porque si yo le decía al productor de la emisora, mira, me voy, él no iba a querer. Entonces yo ya tenía comprado el boleto de avión. Sí, claro. Y lo que hice fue, hice mi programa y dije, me voy de vacaciones. Wow. Eso fue lo que yo dije en Venezuela. ¿Y esas vacaciones ya llevan cuánto? 6 años de vacaciones. Pero bueno, aquí estamos ahora en este otro comienzo, en otro país, sí, haciendo radio tipo podcast, sí. Porque los comienzos son así. Así es. Si yo voy a una emisora, señala mi nieta, si esta es lo que quién es, esta, ay, mira, tráeme café, niñita. Sí, sí. Entonces yo puedo decir, no, mira, pero yo como locutora tengo 15 años de experiencia. No, pero ¿quién quiere revisar esto? Sí, así es. Es así. Entonces que yo dije, bueno, nada, me voy a hacer mi podcast yo tranquilita y yo feliz, porque es lo que me gusta. Yo digo que la migración es un reinicio, sí. para todos, pues, y yo siempre digo que toda tu preparación, toda la experiencia que lograste en Venezuela era como una universidad, y aquí uno está sencillamente ejecutando todo lo que los conocimientos que adquirió. Así es. Todas las experiencias y bueno, el mejor currículo para uno es todo lo aprendido y vivido allá. Así mismo. Sí. Pero bueno, 12-3 minutos. Esto se extendió, señores, pero es que de verdad era una entrevista que había que hacerla. Gracias. Sí. Gracias por permitirnos lograr esta hora de programa. De verdad, muchas gracias. Espero que el próximo sábado de 10 a 11 sí me dejen la luz. Después de las 11 ustedes la pueden quitar, pero de 10 a 11 déjenme la luz. Pero ya tenemos que despedir, lamentablemente llegó la hora de la despedida y estos chicos talentosos obviamente tienen que cantar algo porque yo sé que el público lo está pidiendo, entonces ellos van a cantar algo, lo que ustedes quieran, su tema promocional, el que más les guste, lo que ustedes quieran, pero vamos a dedicársela al público que está allí en sintonía.
Bueno, mi gente, gracias por haber estado ahí con nosotros, por esa sintonía tan bonita, por los mensajes. Gracias a toda la orquesta, hermanos, los queremos muchísimo. Estamos aquí dando la cara por todo. Espero Está todo trasnochado ahí espero viendo que el no se programa. nos haya pasado nada por alto. A nuestro manager, a todo el equipo, gracias. Y a todo el público, bueno, un pedacito de uno de los temas tan natural. Dice así. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque vale la pena. ¿Se la saben? ¿No se la saben? Métanse en YouTube y coloquen. Tan natural, Orquesta Adolescencia. Bueno, Muy bien, en aparición de mi hermano que me pidió hacer un ajá. tema, vamos a hacerle mi error de adolescente. Vale. Okay, chévere. Vamos a hacer un poquito que dice así: como quisiera regresar a aquel pasado, que aunque está lejos, hoy me acerca más a ti. Como quisiera devolverme por los años hasta llegar a aquel en que me fui. Pero los sueños y el deseo del triunfo. Pedacito por ahí para que no Hey. Hay otro tema, ¿verdad? Que ya fue versionado por Orquesta Adolescencia que se llama Báilame, popularizado por un artista venezolano llamado Nacho, y dice así: el movimiento de tu cintura es mágico, como quisiera yo tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, ese deseo está en estado crítico. El coro: báilame, y con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Adolescencia, vaya. Bueno, ahorita dice, bueno, pero no cantaron nada adolescente, apartando mi error, ¿no? Ajá. Se llama así la canción, no es un error. Sí. Le podemos hacer un pedacito de... No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar, amor. Volverás, volverás, yo sé que volverás con mucho cariño a aquel lugar. Oye, pero yo quiero cumplir años ya para contratarlos a ustedes, porque tengo que hacer un rumbón. Sí, No, señor. es que si en la empresa, hermano, en la empresa donde trabajo, en diciembre ya tienen agrupación aquí para la rumbita que nos vamos a dar en el trabajo. Y por Carlos. supuesto que recordamos los números de contacto: 829-663-8990, 809-614-8990. Carlos Soto, nuestro manager, lo estará atendiendo y por supuesto que hoy vamos a estar llevando ese toque musical. Ponlo a cargar el celular, Carlos, por favor, que ya te van a llamar. Porque la plata no manda. Oye, sí, te van a mandar muchos mensajes. Sí, Sí. señor, sí, señor. Oye, saludos a los muchachos que trabajan con Carlos Soto, de verdad que hacen un gran trabajo. Nosotros de cariño le decimos los soticos, Sí, que es sí, el staff de Carlos Soto, porque no asiste puntualmente sí. Sí, en solo sueltan así, lo sueltan ahí, vayan a trabajar para allá y me dan los detalles, ya con los ojos Sí, cerrados, muchachos. señor, Un sí, abrazo señor. para ellos también. Sí. Bendiciones para ellos. Bueno, y ha llegado la hora de despedir este programa. Gracias a todas las personas que visualizan Neutral FM, nuestras plataformas vía online. Gracias a las personas que escribieron vía WhatsApp el 809-209-2982, a la www.neutralfm.net. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos el próximo sábado, si hay luz, de 10 a 11 de la mañana. Si no hay luz, no sé a qué hora va a ser, pero espero que de 10 a 11 de la mañana. Recuerda las redes sociales: arroba BC Show Piso Oficial. Ven, show. Y gracias de verdad a todas las personas que estaban pendientes de esta participación, de estos chicos talentosos venezolanos, Orquesta Adolescencia, que espero tenerlos nuevamente Amén, después que amén. Amén. haya otra presentación de ¿Cuándo es el aniversario del programa? de este show. Ajá. Apenas tenemos como 3 mesecitos. Ah, bueno. Está nuevecito, Bueno, pero pero tú sabes que todo se planifica. Podemos claro. hacer una rumba de primer Ya lo año saben, y ahí estamos. ya lo saben, rumba el primer año de BC Show, así que todos allí pendientes de la sintonía. Gracias por estar allí, nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por su visualización. Chao. Bye. Chao, chao, bendiciones.